Estamos de viaje por una semana en el Bajío mexicano. Ya recorrimos los viñedos en Querétaro con la fiesta de la vendimia. Pasamos dos días geniales recorriendo San Miguel de Allende y ahora recorreremos la bella histórica ciudad de Querétaro, de casi 1,5 millones de habitantes. Declarada Patrimonio Cultural de la Humanidad por la UNESCO. Viajeros, bienvenidos a Mochilazo, mi nombre es Luis y muy buenos días, buenas tardes ya, me encuentro en Querétaro, en la Alameda, aquí están mis espaldas, me vine esta mañana de San Miguel de Allende, es un viaje en autobús, cerca de hora y media por el tráfico de Querétaro, Querétaro es una ciudad muy grande, y algo curioso que me pasó es que estaba tomando el taxi en San Miguel de Allende, pues estuvimos un fin de semana allá, aquí están los videos si no los han visto y quieren hacer algo en San Miguel de Allende, qué hacer en un fin de semana. Y en el taxi que abordamos del hotel hacia la terminal de autobuses se me olvidó mi mochilita donde traigo pues mis micrófonos, mi gimbal, todo lo que traigo para grabar y pues también documentos importantes. Y los guardias de la central de autobuses aportaron muy buena onda, pudimos contactar, bueno, alguien más de los taxistas de la Unión que está ahí, pudimos contactar al que nos llevó, era un taxi independiente, un taxi libre. Entonces fue difícil, pero después de 20 o 30 minutos pude recuperar mi mochila. Y les comparto esto porque yo sí les quiero una gente honesta en México, que no todo está lo que vemos en las noticias, también hay mucha gente buena aún. Dicho esto, empezaré este video en Querétaro por la recomendación de hospedaje, pues con todo el tiempo que perdí en San Miguel de Allende, vine a hacer el check-in de una vez, una hora antes, y este hotel se llama Real Alameda, está exactamente frente a la Alameda, es mucho mejor que el hotel Ibis donde nos quedamos cuando llegamos para ir a Tequisquiapan, a los viñedos. Aquí está el video también de la vendimia de Tequisquiapan, viñedos La Redonda si quieren verlo. Es más o menos el mismo precio, no es mucha diferencia y esta está mucho mejor, la habitación mucho mejor, muchísimo mejor, es una Junior Suite, está en promoción, muy buen precio para lo que la habitación te ofrece, pues todo, desde las instalaciones hasta todas las amenidades en la habitación y en la parte de arriba tienen algo, pues las vistas, ¿no? Fenomenales de la Alameda, del pues todos los edificios de los cerros que están construyendo alrededor de Querétaro, también tiene vista del centro y pienso que los fines de semana aquí tiene un barecito, mira, esto que está tapado aquí. Me dijeron que los fines de semana es cuando se llena el hotel, que viene mucha gente. Hoy es jueves apenas, pero tienen una alberca también aquí hasta arriba. Está muy bien, está con un jacuzzi, se antoja para aventarte inmediatamente ahorita. Es verano y durante el día está caliente. En la mañana y en la noche está un poco fresquecito, tráiganse algo ligero, un suéter, una chamarrita. Pero el problema con el verano es que si quieren hacer turismo, todos los días casi llueve por las tardes. Me quedan solo 2 o 3 horas libres para poderles mostrar porque va a empezar a llover. Ya está el pronóstico ahí, entonces me voy a apurar para ir a recorrer el centro y si empieza a llover yo creo que me voy a comprar algo de cenar y me voy a venir a la piscina y aquí se va a acabar mi día en la piscina mientras llueve, no hay problema. Vamos a recorrer el centro de Querétaro, vamos a estar un fin de semana aquí también y les voy a mostrar la mayor cantidad de puntos para visitar en Querétaro que pueda durante este tiempo. La fundación de Querétaro se data en 1531. En 1737 se habían censado 26,000 habitantes y en 1810 ya sumaban 50,000. Para el 2023 tiene una población de 1.1 millones de personas aproximadamente. Querétaro ha sido capital de la República en 2 ocasiones. La primera durante la invasión gringa de 1847 y la segunda durante la Revolución Mexicana en 1917. En sus inicios, Querétaro era un importante enclave de la Ruta de la Plata entre los Reales de Minas y Ciudad de México, por lo que se decía que se necesitaba un paseo decente y vigilado. Se inicia entonces a la Alameda, hoy Alameda Hidalgo, con la plantación de árboles en 1796 y se abrió al público en 1804. Sus 9 hectáreas que la componen fueron declaradas Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Hay una exposición de arte temporal llamada Alfabeto Primitivo, de Vicente Rojo, un español oriundo de Barcelona que llegó a México como refugiado a sus 17 años. Empezó a hacer arte y consiguió el Premio Nacional de Ciencias y Artes, doctor honoris causa por la Universidad Autónoma de México y medallas de Bellas Artes y algunos premios más. Los pasajes de esta Alameda fueron también la inspiración del profesor José López Alavés
para escribir en 1915 una de las canciones icónicas mexicanas, Canción Mixteca. No lo sabías, ¿verdad? El Museo de Arte de Querétaro, o MAQRO, se inauguró en 1938 en el antiguo claustro de San Agustín. La edificación data del siglo XVIII y posee un patio barroco novohispano que es considerado entre los más bellos de Latinoamérica. Te va a dejar sin palabras. Tiene muestras permanentes y temporales, alberga obras que abarcan desde el siglo XVII hasta el siglo XIX, y la entrada es gratis. En la parte alta del claustro hay un trabajo, una exposición temporal de un italiano que se llama Esencialismo, de Filippo Giusti. Son obras de arte impresionantes. El detallismo que tiene este autor, este pintor, es increíble. Te deja boquiabierto cuando estás viendo su sala. También se encuentran algunas obras del barroco dentro del siglo XVI al siglo XVII, que fue el gran esplendor de una corriente española que evolucionó en la Nueva España cuando se empezaron a hacer todos estos templos ornamentados, que había mucho dinero en la Nueva España, el reino más rico del imperio. Se empezó también a dar un contraste porque querían más colores en los muros, en las paredes de los templos, que estaban muy adornados. Como comentario, viajeros, Porfirio Díaz, otra vez el creador del México moderno, fue quien restauró todo este que era el convento de San Agustín, casi como lo vemos ahorita, en 1888, para hacerlo pues oficinas gubernamentales, federales, perdón. Y aunque el arte que tienen aquí es inmenso, es mucho arte el que tienen en sus galerías, todo el arte religioso en especial es increíble, es mucho arte, te deja con la boca abierta. Todo el arte que está en sus galerías, la verdad es que el claustro es lo más sorprendente que tienen. Puedes quedarte aquí solo admirar lo barroco del claustro, con un café, a pensar, sin molestarte, sin ni siquiera entrar a ver las pinturas. Es impresionante. Me ha sorprendido este museo de Querétaro. Amigos, y frente a mí está el Teatro de la República, que inicialmente fue llamado el Gran Teatro Iturbide. Fue construido en 1851. Y el nombre vino pues en honor al Libertador de México, y desde el 1922 fue llamado Teatro de la República. Y este lugar es importante porque fue el lugar donde el Consejo de Guerra enjuició a Maximiliano I de México en 1867 para ejecutarlo. Bueno, ahí le a todos sus achichincles Miramón y Mejía. Después de que se realizó el juicio, pues el teatro volvió a sus funciones normales. El teatro fue construido para enaltecer el arte en la ciudad de Querétaro. En el escenario del teatro se reunió el Congreso Constituyente para la firma de la Constitución de 1917 de los Estados Unidos Mexicanos. Mucha historia, está temporalmente cerrado, no podemos entrarnos a cómo está por dentro, pero tal vez cuando ustedes vengan ya no hay COVID, ya no hay todo esto que pues afecta realmente, y puedan entrar y ver toda la historia que tiene dentro. Y pues mientras les enseño por fuera y seguimos caminando en el centro de Querétaro. We'll be right back.
El Museo Regional de Querétaro fue el antiguo convento colonial de San Francisco, que inició su construcción en 1540, alcanzando su máximo esplendor en el siglo XVII, en los 1600. El museo tiene 6 cuartos de exhibiciones de arte, artefactos e historia regional. Abre de 9 de la mañana a 6 de la tarde y cierra los lunes. La entrada cuesta 85 pesos y los domingos la entrada es gratis. Hay mucho arte prehispánico, pero algo que captó mi atención fue una réplica de una capilla en los inicios del cristianismo en América, con todo el sincretismo de los antiguos dioses y costumbres que tomaron los frailes para convertir a los indios a la nueva religión. El arte sacro está presente con grandes óleos y pinturas, también en la titánica arquitectura del convento. Lo que me hace pensar en que el oro y la plata de la Nueva España no se fue realmente todo a España. Bueno, solo el 20% del quinto real al rey, por supuesto. Pero es mucho menos de lo que pagamos hoy de impuestos en cada quincena. Lo demás se quedó en el México colonial para construir todo esto en nombre de la religión y adoctrinamiento de los indios. Indios entre comillas. También hay una sala dedicada a la época del Segundo Imperio y la República Restaurada. Aquí se encuentra el sarcófago donde se trasladó a Maximiliano I de México y también se encuentran los restos de la corregidora, doña Josefa Ortiz de Domínguez. Uno de los restaurantes que te dejará con la boca abierta por sus vistas desde su terraza es Terraza La Grupa. Es el rooftop restaurant del Hotel Aspeitia en el centro de Querétaro. La comida está fenomenal. Empecé con unas empanadas que estuvieron al punto. Sin duda casi no me gustaron. El vino tinto de la casa estuvo delicioso para el acompañamiento y cerré, como no, con un filete miñón término medio bañado en salsa de champiñones y uvas verdes, acompañado de espárragos y puré de papa. No dejé nada. Pero si hablamos de Querétaro, tenemos que hablar de la barbacoa de hoyo, de la auténtica barbacoa mexicana. Así que venimos a Barbacoa Hermanos Ibarra, sobre la carretera federal México-San Luis. Hay mucho debate acerca de si es originaria de Hidalgo, pero eso lo dejaremos para otro video. La barbacoa de hoyo es de borrego u oveja regularmente, y le debe su nombre a la singular forma de cocinar la carne, en un hoyo en la tierra. El hoyo se precalienta vacío por varias horas en la noche anterior. Cuando llega la temperatura indicada, se le coloca una tina de metal con un poco de agua y verduras al fondo, que será donde caerá el consomé, que son los jugos de la carne. El hoyo se envuelve por completo con hojas de maguey trabajadas. Después se coloca la carne de borrego y se tapa con las hojas de maguey y una cubierta encima. La carne se deja cocinando por toda la noche a temperatura lenta, que conservó el hoyo, hasta que al siguiente día por la mañana se destapa y queda lista. Una cocción lenta y artesanal que hace que el hueso se desprenda de la carne sin esfuerzo alguno. Por cierto, en México, donde veas tortillas hechas a mano, ahí es donde debes de comer. Pero ¿qué tal la salsa de molcajete, la salsa verde, la salsa roja o salsa tatemada? Aquí la barbacoa la puedes pedir por kilo o la puedes pedir por tacos. Pero sin duda, un consomé te volverá a la vida si tienes una fuerte resaca por la mañana. Y
y la carne de borrego se deshace en tu boca con las tortillas recién hechas. No dejes de probar el café de olla y el jugo de naranja fresco. La verdad es que no es barato, pero vale la pena de vez en cuando. No dejarás más que los limones en el plato. Viajeros, muy buenos días. Es nuestro segundo día ya en Querétaro. Estoy un poco tarde, creo que las copas se me pasaron ayer y me andan atropellando aquí. Pero vamos a hablar un poco de Querétaro. Iniciamos aquí. Este es el acueducto de Querétaro. Es uno de los lugares icónicos de la ciudad. Y el acueducto de Querétaro fue construido en el siglo XVII. Este icónico acueducto de piedra mide más de 28 metros de altura y casi 1300 metros de largo. Y por eso Querétaro es conocido también. Vamos a caminar por esta avenida y vamos a ir al convento de la Cruz, que es donde se termina la, o donde inicia, como quieran ver, el acueducto. Amigos, y en el camino al convento donde vamos a ir, de la Santa Cruz, donde vamos a ir al Museo de Arte Contemporáneo, aquí está el Mirador de los Arcos. Se pueden tomar aquí unas fotos, admirar la ciudad, ver los arcos desde, pues desde arriba. Pero la verdad es que sí quise entrar al convento porque adentro hay un árbol que da espinas en forma de cruz, es legendario ese árbol. Y también allá adentro se quedó Maximiliano cuando estuvo aquí en Querétaro, Maximiliano Habsburgo, emperador de México. Aquí está su habitación también, es parte de las atracciones del convento. El convento está activo desde franciscanos y solo permiten visitas guiadas. Qué mal. En fin, si ustedes están por aquí, vienen al mirador o vienen al museo, aquí pueden pasar a preguntar, cuesta 20 pesos la entrada, niños 10. El Museo de Arte Contemporáneo de Querétaro fue inaugurado apenas hace 5 años, en el 2018, en lo que era antes el Convento de la Santa Cruz. Han creado un buen contraste entre el edificio antiguo y el museo, con un trabajo muy diverso en exhibición en sus 14 cuartos, abierto a artistas locales, nacionales y foráneos. Dicen haber creado un espacio en donde cada propuesta artística puede ser apreciada en sus diferentes formas de expresión. La entrada es gratis y el lunes está cerrado. Viajeros, no sé si el arte contemporáneo no es para mí. Este museo que está al lado del convento, también puede estar el convento si les gusta el arte sacro y todo esto. Pero de los que he visitado, creo que es el que menos me ha gustado. No escapé el museo, solo que, pues, no sé, no le ha ido mucho al arte contemporáneo. Vamos a abrir un museo de alguien queretano, es una fundación, está muy cerca de aquí, 8 minutos caminando. El Museo Fundación Santiago Carbonell es un pequeño museo dedicado al artista local Santiago Carbonell. Muestra sus obras y pinturas realistas de formato largo. Sin duda, el arte realista de Santiago es increíble y bien vale la pena el recorrido. Los lunes y los martes está cerrado. Abre de 11 a 7 de la tarde. El autor menciona sobre el museo: me gustan los espacios pequeños, tranquilos y sobre todo la actitud provinciana, reflexiva y siestera. Thank you.
Viajeros, estoy ahora en la Plaza de Armas de Querétaro. Es la verdad la plaza que a mí más me gusta de la ciudad. Y aquí en la plaza, pues es un monumento a una de las personas importantes fundadores de aquí, de los condes, los marqueses. Y al fondo de aquí de la plaza está un restaurante que se llama Chucho el Roto. Esa es una muy buena opción si quieres venir a comer algo rico, y tienen platillos mexicanos y tienen música en vivo. Siempre hay artistas diferentes, no sé, en piano o en violín. Está muy relajante y bonito, y pues tienes la vista de la Plaza de Armas también. No es muy barato, pero yo creo que vale la pena. Y frente a Plaza de Armas, bueno, Plaza de Independencia, creo que este es el Palacio de Gobierno. Hay un mural adentro muy bonito. Por cosas de COVID no permiten entrar a turistas a tomar el mural que tienen ahí. Pero tal vez que si ustedes vienen, ya está abierto esto y puedan entrar y apreciar por dentro cómo está. Viajeros, y frente a la Alameda y muy cerca del Hotel Soluna L se encuentra el Museo de Arte Urbano de México. Es parte del complejo de la Gómez Morín, que lo conocen en Querétaro, que es una biblioteca, un centro cultural, es muy grande. Pero aquí los murales que tienen están impresionantes. Quien sigue el canal sabe que a mí me encantan los murales. Puedo apreciar murales mejor que pinturas, me gustan más. Y aquí en la cupulita, que es donde está el museo, o sea, lo que exponen dentro, cierra a las 6, son las 5 y ya está cerrado. No sé qué onda, ya pregunté al guardia y dice que no sabe, que tal vez tuvieron que ir al baño o se fueron a comer o algo así. Y los lunes está cerrado, para que tomen sus precauciones si lo quieren recorrer el lunes. Muchos de los museos que yo les muestro están cerrados el lunes. No los voy a poder enseñar por dentro, pero solo por fuera está impresionante. La entrada es gratis, es libre. Vengan y caminen un ratito. Y hablando de caminar, estoy muy cansado ya, muy cansado. Me duelen los pies demasiado. Me queda un sitio más que mostrarles, una hermosa capilla. Y les voy a hablar de dos lugares que no alcancé a mostrarles. Lo tiene planeado para la mañana, no lo voy a poder hacer. Uno es la pirámide del Pueblito. Es un sitio arqueológico, es una pirámide prehispánica. También la entrada es gratis. Ahí está lejos del centro, tienes que ir a las afueras de la ciudad, pero vale la pena. Y la segunda es el Cerro de las Campanas, es un parque nacional. Ahí fusilaron a Maximiliano de Habsburgo. Y ese tampoco se los voy a poder mostrar. Entonces les voy a quedar dos pendientes. Pónganlo en sus listas si quieren hacerlos ustedes. Y de aquí solo vamos a ir a Santa Rosa de Viterbo para mostrárselas. Y ese va a ser el último punto de mi fin de semana en Querétaro. Me queda un día más de viaje en México. Mañana vamos a ir a la Sierra Gorda, a Pinal de Amoles. Va a estar impresionante también, para que no se pierdan el video aquí arriba. Viajeros, estamos en la iglesia de Santa Rosa de Viterbo. Es un templo, bueno, era un convento anteriormente. Y es una arquitectura un poco diferente a todo lo que hay, o los templos que existen en Querétaro. Vengan aquí de día. Ahorita pues ya está cerrado, ya no puedo mostrarles el interior. Y también hay una fuente aquí que baila, por decirlo así, con colores y con sonido. Y se ve muy padre también. Ahorita pues ya llegué cuando estaba apagada. Pero vengan, está muy bonito. Y también están las letras de Querétaro. Si quieren tomar una foto de recuerdo de la ciudad, aquí también está. Vénganse una tarde, cómprense una nieve, vénganse a sentarse aquí en su cuadro, en su plaza, y admiren las fuentes y la vista del convento. Esto fue Qué Hacer en Querétaro un fin de semana. Mi nombre es Luis, esto es Mochilazo. Si te ha gustado el video, danos un like, comparte con alguien para poder seguir creciendo y que este video llegue a más gente. Y Mochilazo también siga creciendo.
y nos vemos en su siguiente viaje. Mañana nos vamos a la Sierra Gorda queretana. A Pinal de Amoles, Puente de Dios, vamos a ir por el Mirador de los Cuatro Palos, vamos a ir a unas cascadas. Viajeros, como siempre, muchas gracias por ver este video. Si no se han suscrito, suscríbanse al canal, den un like si les ha gustado y compartan con los viajeros a quienes pueda servir esta información.